Bienvenidos, amigos de Motores de El Desierto, a esta segunda parte de la historia de este evento anual de Jeeperos. El llamado de la marca Jeep para todos los poseedores de Jeep es la invitación. Alrededor de 50 vehículos aquí están reunidos en esta fiesta anual. Tenemos buenos momentos y buenos relatos más adelante. Este lugar fue designado para la fotografía en una de las paradas en los puntos a recorrer de esta caravana. Bueno, amigos, seguimos con este recorrido del segundo Jeep Fest y ya estamos en otra playa, aquí en un club en San Carlos, ya por el Boulevard. Platícanos, tocayo Carlos, tuvimos ya un convivio en la agencia, después un tramo de arena y ahora estamos en este lugar. Sí, posteriormente, pues ya ves que salimos de la agencia Chrysler, nos fuimos por el Delfinario, nos trasladamos aquí por el sector de la Bahía Delfín hacia Condominios Pilar, todo ese tramo de nos vamos a es donde nos encontramos ahorita, en el Mauca. De aquí nos vamos a trasladar para el lado de la manga 1, 2 y 3, pero no vamos a utilizar el camino tradicional. Sí, sí, sí. Nos vamos a meter por una brecha nueva donde hay ranchos y hay paisajes. De hecho, de entrada están unos cerros con una forma muy bonita. Vale la pena ahí unas buenas tomas ahí. Sí. Es el primer camino, tiene su historia, es el primer camino hacia los algodones. Fue el primer camino a los algodones ahí. Vamos a llegar posteriormente a las ruinas del Cache 22, donde filmó la película en los años 60, 70 con Liza Minnelli, artista así de talla internacional. Aún hay ruinas ahí. Sí, sí. Hay sí, evidencia sí. De esas películas. Lo vamos a ver ahorita. Entonces ahí podríamos hacer una parada para alguna foto o algo ahí. Ya de ahí, de ese tramo, nos vamos a trasladar a lo que viene siendo la manga 1, 2 y 3, de ahí hacia lo que es el Choyudito. Perfecto, eso es lo que... Donde es la meta, no sé. Sí, ahí donde llegamos, y los que traen vehículos preparados pueden a los alrededores jugar, y los que no, ahí va a haber ambiente para convivir con la demás gente. Como quien dice, hemos utilizado pura ruta pues tranquila, paisaje, de, ¿no?, convivencia. De convivencia familiar, como puedes ver, pues es familiar el ambiente, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, Godínez está apoyando y está coordinando lo que es el trayecto, staff, ¿no? Sí, así es, parte del staff. Con mucho gusto, y así cuando se ofrezca, pues aquí estamos. No, y posteriormente estaremos viendo un programa exclusivamente de Godínez desde acá, desde Guaymas. Seguimos con este Jeep Fest, el segundo, ahora en el 2023, en Motores del Desierto.
Dejamos el estacionamiento del restaurante Bar Mauca, perteneciente al Hotel Playa San Carlos, y abordamos con apoyo de la Policía Municipal el Boulevard Manlio Fabio Beltrones con rumbo al poniente hasta llegar al estero. Tomamos el camino de Terracería Antiguo rumbo a las ruinas del Catch 22. Este camino fue el primero para llegar a Playa Los Algodones. Llegamos a la siguiente parada de fotografía en las ruinas, donde se grabó una película en el año de 1970, evocando este lugar como una base militar ubicada en una isla, según esa trama. Llegamos al Catch 22, así es conocido popularmente, pero pues muchas personas vienen y ven las ruinas, ¿no? O sea, el Catch 22 como una ubicación, pero es historia, tiene historia, Carlos, y en esta ruta, en este recorrido, decidieron Club Godínez incluirlo para los visitantes. Sí, porque pues una parte que tiene historia, es una de las tantas películas que se han filmado aquí, pero esta es de las pioneras, de las primeras, por ahí en los 70s se filmó esta película, son las ruinas del Catch 22, que ¿sí? Todavía la puedes buscar en el Google, ahí aparece como Catch 22, es una chulada ver todo esto en aquellos años, ¿no? Es una temática de guerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Esto era una pista, llegan los aviones, salen muy bonitas tomas, todo. Esto es lo que queda de una escenografía que ahora se usa el croma. Se usa el croma. Era un cuartel que ahorita ya son las ruinas, pero sí, se construyó completamente para la película, para, ¿no? La película. Es lo que queda. Lo mismo el camino fue donado por los directores de la película. No existía este camino por donde nos venimos ahorita. Este fue el primer camino por donde pasamos ahorita, fue el primero el camino para entrar aquí a Los Algodones. Y esta pues ha sido tomado ya como turísticamente por toda la gente, pues todo el mundo acostumbra a venir. Si hay una boda, una quinceañera, vienen y aquí es la temática, venirse a tomar unas fotos aquí. Es la foto. Es un punto obligatorio, digamos ya. Así es, digo, porque muchos me han comentado, sí, el Catch 22, igual los guías, pero no saben de dónde la historia, proviene. Nomás lo ven como mucha gente, por ejemplo, ahorita se le creen que es un rancho viejo. No, sí, así es. Pero si lo googleteas, como decimos ahorita, ahí te sale la película es de la entera, historia, ¿no? es de la Sonora historia. Que fue una producción extranjera, ¿no? Sí, la que realizó Lisa Minnelli y Richard Burton, todos esos artistas aquí anduvieron en esas películas. Tengo entendido que incluso ese tipo de producciones que iban con todo, ¿no? Millonarias. Hasta algún avión estrellaron por aquí en alguno de los cerros. Tengo entendido que sí, en el Tetacawi. En el cerro del Tetacawi estrellaron un avión. En las faldas del cerro, ahí viene todo eso, lo puedes ver en la película. Lo puedes buscar ahorita, sí. En la película, bueno, construcciones sólidas de piedra, de concreto, aviones, todo eso. Aquí en un momento, dejó esta huella importante y cuánta gente vino, ¿no? Y fue conocida. Por el turismo, los guías también la incluyen, es un punto obligatorio, digamos, aquí todo lo que es pues las ruinas, pues lo que queda todavía, parte pues, de la película. Pues general, estamos viendo y siendo testigos de los que se incluyeron en la ruta, que fue una,
convocatoria bastante buena, muy nutrida. Sí, vimos el convoy, la fila que estamos viendo, las tomas del dron, impresionante, la serpiente motorizada, ¿no? Todo, desde que fue la concentración en Hermosillo, vino un convoy desde Hermosillo para acá, unos 30 carros y novedad. Aparte la calidad de algunos que vamos a ver ahí al fondo, hay donde probarlos los que tienen preparados, ¿no? Así para es, vienen carros equipados para este tipo de eventos y vamos a llegar a unos puntos donde sí está permitido pues utilizar toda la artillería que traiga ahí tu carro, los fierros, como decimos. Pues muchas gracias, Carlos. Seguimos más adelante y ya vamos al Choyudito de aquí. De aquí vamos a salir a retomar el bulevar y vamos a salir a la primera, a la manga 1, luego a la manga 2, manga 3 y de ahí ya no vamos a ir al Choyudito. Y ahí tendremos más novedades. Seguimos en Motores del Desierto. Bien, estamos ya en el Choyudito, aquí donde culmina lo que es el recorrido y aquí ya libres los que traen vehículos para pasearse. Tenemos DJ, música y vean este escenario, esta escenografía natural acá en San Carlos. Vamos a platicar con Don Mike. Don Mike, acompáñame por acá, por favor. Platíquenos. Aquí vamos terminando lo que es la ruta. ¿Qué le ha parecido a esta reunión de la marca Jeep con los seguidores de este tipo de vehículos? No, pues maravilloso que promocionen que hagan este tipo de promociones. Don Mike, me gustó la ruta. El Cash 22. El Cash 22. Increíble, 30 años aquí y no lo conocían.
30 años aquí y no había ido a ese punto que ahorita junto con Godínez Off-Road nos dimos un recorrido por aquí y dijimos vamos a pasar por estos puntos, creemos que les va a gustar a la gente de fuera, pero también a los locales no se daban la oportunidad. Está bien suave esa ruta, está bien tranquilo. Así es, sí. Pues logramos el objetivo, creo, Motores del Desierto Producciones, en llevar a un paseo y convivio a personas que normalmente no están en clubes extremos. Y convivir con la marca y ver lugares bonitos, ¿no? Y familiar. Y familiar. Niños, niñas, todo. O sea, eso es lo bonito, el evento bonito. Pues, nos da mucho gusto porque ese era el objetivo, don Mike. Al contrario, cuenten conmigo cada vez que me quieran invitar. Para el tercero, el próximo año, don Mike. Y luego para los que traen fierro, mire, allá está un cuatrero. Ay, pero ya es voluntario, el que él sabe el que trae, ¿verdad? Los que no, de aquí vemos. De aquí lo vemos. Gracias, don Mike. Muchas gracias. ¿Qué carro trae usted, don Mike? Un Rubicón 2021. Rubicón 2021, don Mike. Disfrutó enormemente todo el recorrido. No fue extremo, pero está viendo los que sí. No, pues sí, pero yo sé que traigo buen carro, pero no traigo buen piloto. No, pero saber tus límites es importante. Gracias por asistir al Jeep Fest 2023. Nos vemos en el 2024, con favor de Dios. Claro que sí. Ahí está don Mike en el Jeep Fest. Motores del Desierto, seguimos. Y a todos los que acompañaron aquí. We'll be right back.
Bien, y aquí estamos apreciando desde las alturas el agua cristalina de las playas de San Carlos, que ofrece diferentes orillas. Aquí es algo de roca, en otras partes arena blanca, se cuenta con mirador. Bueno, hay mucha naturaleza por disfrutar y se hace mayor todavía a bordo de un Jeep. Aquí vemos a dos elementos, dos vehículos del Club Cuatreros Off-Road de Hermosillo, Sonora. El Chiquilín apoyando con el cable a el Güero Volador, que bajó a explorar las rocas más cerca del agua. La marea no permitió hacer el cruce a la isla que se encuentra aquí enfrente. Ya lo habían hecho por parte de Godínez Off-Road, anfitriones, y la Cherokee, el Gasparín, en lo que fue cuando estuvimos buscando el lugar donde realizar este evento. Aquí poco a poco, subiendo de manera lenta pero segura, es arrastrado el Jeep rojo de el Güero Volador. Aquí está el vehículo, el cual está haciendo la parte de grúa sin mayor consecuencia. Vaya experiencia que tienen estos pilotos haciendo demostración de las herramientas del off-road. Aquí está la estampa de visado del Jeep Fest 2023 que acredita este vehículo estuvo presente en esta segunda edición. El Jeep 2008 de Cuatreros, aquí en reversa, está desconectada la flecha delantera, es decir, únicamente con el eje trasero está haciendo el esfuerzo de liberarse de esta pendiente. Este suelo está inclinado con la superficie algo resbaladiza, un poco de gasolina y sale del problema. Ahora cuidar el cable para que no se enrede en el vehículo y terminar el ascenso de El Güero, que estuvo bastante activo durante toda la ruta desde la agencia de González R. Hermosillo, en la agencia González R. Guaymas, también bastante activo en la Taquiza y en todo el recorrido. Bueno, llegamos al Choyudito, don Rolando Tamayo, gerente de Mercadotecnia. Y bueno, tuvimos varias sesiones ahí en su oficina de qué hacer con este Jeep Fest. Y antes de preguntarle cómo ha estado, es una felicitación porque es un éxito. No, muchas gracias. Ahora sí que no hubiera sido un éxito si no fuera por todos ustedes, los colaboradores, participantes. Y patrocinadores también. Así es, cada vez va creciendo el número de asistentes, también de las marcas que buscan estar junto con Jeep, ¿no? Es muy importante darles su gran reconocimiento, por ejemplo, a Light Cars, a Scotiabank, a Gasolineras Arco, a nuestros ángeles de la guarda, que fueron en este caso el Club Godínez de Guaymas. En esta edición nos apoyó en la logística de la ruta. Sí, claro, y ahorita a todas las personas que son excelentes jiperos, que saben sacar el máximo provecho a todo el vehículo que es así icónico, es que es Jeep. Para lo que es la marca Jeep, los vehículos se quedan. Los propietarios cambian a veces, mudan a uno del año, a uno una versión más nueva, pero los que se van quedando atrás van siendo adquiridos y modificados y continúan con vida, ¿no? Eso no le pasa a cualquier auto, no, es el espíritu Jeep. Claro, es el espíritu Jeep, y incluso pues hay muchos Jeep de muchos años atrás que están totalmente revitalizados, ¿sí?, como nuevos. Se puede decir un performance increíble, además de que Jeep es el auto más accesorizable del mundo. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, lo hemos visto hoy, el ambiente, las personas que se animaron a venir por la convocatoria, Rolando, de que era
para abierto para cualquiera que tuviera un vehículo de esta marca, porque la ruta lo permitía, lo hicimos así. Pero llegando a este punto, también los que traen con quien, que ya saben, ya tienen experiencia, también han utilizado, incluso metiéndose aquí a las rocas, otros se van para allá, para el lado de las montañas. Entonces permite los dos mundos, ¿no? Para los que quieren conocer, asomarse al mundo del off-road, porque tienen algo, y para los que ya están también. Y también, sobre todo, para los que registran estos hechos, que es como ustedes, Motores del Desierto. Sí, la documentación es importante. Estamos totalmente agradecidos con Motores del Desierto por todo esta grabación. Esto es histórico, porque si no se hubiera estado grabando ahorita, nadie lo va a saber. Pasa el tiempo y ya las personas cambian y ya se olvida. Y aquí es un registro fidedigno de todo lo poderoso que es tanto el espíritu de los jiperos como un vehículo jeep. Y bueno, déjenme decirles también que Rolando Tamayo es un excelente diseñador. Él se encuentra en el departamento de mercadotecnia y hace los diseños ahí en Illustrator y en Photoshop, pero no le nació de la noche a la mañana. Nos enteramos que su papá es un diseñador histórico también, que sí vino a acompañarlo y lo trajo al paseo y anda encantado. Platíquenos un poco del trabajo de su papá, así brevemente. Bueno, mi papá tuvo un estudio de animación que fue de los pioneros aquí en México, se llama Tamayo Animación S.A. E hicieron comerciales tan icónicos como lo del Ting, pies sudorosos, mal olor, etc. Los de Foquito, usted es nuestro foco de atención. Y pues uno que todos conocerán, que es el diseño del grillito de Cricri. Increíble. El grillo cantor. No, es histórico, que, ¿no? Que hizo el cultural diseño del grillito con el violín de hoja, que no ha sido cambiado desde 1963. Es el original, el que realizó el boceto su papá y se pasó en todas partes donde lo hemos visto. Es el diseño. ¿Cuál es el nombre de su papá completo? José Luis Tamayo Barbosa. José Luis Tamayo Barbosa, aquí lo vimos y allá estuvo en la agencia también dando algunos autógrafos y unos dibujos, ¿no? Sí, así es, bueno, así es. O sea que combinamos el gusto por el Jeep, la fiesta, también la cultura. Estuvimos en el Catch 22 donde se filmó esa película. Y bueno, su padre también, que es un icónico, distintivo, un punto muy importante en la historia de nuestro país, en los gráficos, en los diseños y lo que es pues en los cuentos infantiles. Y terminamos en este bello escenario, lugar, una pequeña isla. El ambiente está al máximo, hay música de DJ. Pues hay que esperar el 2024, Rolando. Vamos ya preparándonos para el que sigue, porque esto apenas empieza. Así es, bueno, Rodrigo ya está comprometido, gerente de acá de Guaymas. Ya dijo que el próximo lunes empezamos a planear la edición 3 del Jeep Fest. Muchas gracias, espero que les guste la producción que le hagamos a todos los que no vinieron y con eso se animen para venir el próximo año. Quiero hacer un patente reconocimiento acá a Carlos Cota, que fuimos como los generadores del Jeep Fest. Sí, ¿te acuerdas de hace como 3 o 4 años? De una hoja en blanco. Estuvimos platicándolo hasta que se pudo cristalizar el año pasado. Así es. Y ahorita es la segunda edición y esperemos que sean muchas más. Y es un orgullo compartir esta producción con Rolando, que entró con todo ahí a la agencia de González R a hacer un gran trabajo de mercadotecnia. Que bueno, aquí es evidente la respuesta que hemos tenido. Muchas gracias, Rolando, gracias y a todo González R, tanto Guaymas como Hermosillo. Si no hubiera sido por el apoyo de González R, no desde Seminuevos también, que estuvimos dando lata ahí con los carros, toda la agencia se involucró, los guardias que me dejaban entrar cada rato. Muchas gracias a todos. Claro, muchas gracias y los esperamos próximamente. Así es, con eso concluimos el Jeep Fest 2023, la segunda edición. Los esperamos con todo el favor de Dios en el 2024. Anótense, chequen bien las imágenes, alborótense para el próximo. Tienen chance de incluso comprar un carro. Hay muchos Jeep todavía y vamos a darle larga vida a este gusto, el legado Jeep. Con permiso, pásenla bien. Hasta la próxima.